Saben que anunciamos hace unos meses que íbamos a tener un plan de gobierno abierto y hoy puedo decirles que tenemos ya las bases de ese primer plan de gobierno abierto con una vigencia hasta el 2021. Con él lo que queremos es orientar de forma transversal la acción pública regional a los principios y fines de esta filosofía de trabajo e implicar a la ciudadanía, a la sociedad civil y a la propia administración. El objetivo estratégico que tenemos como gobierno y como administración es ser más transparentes, ser más abiertos, más participativos y más responsables. En este sentido, para elaborar este plan hemos seguido un proceso participativo que ha sido doble. Por una parte interna, presentando este documento a los consejeros, a los secretarios generales técnicos, enviándoselo masivamente a todos los empleados públicos y poniéndolo a disposición de ellos a través del portal de la transparencia. Y una segunda línea de trabajo que ha sido un proceso participativo dirigido a la ciudadanía. Se ha habilitado un espacio en el canal Participa y los ciudadanos pueden conocer el plan y estamos esperando sus aportaciones que pueden realizarlas hasta el día 21 de este mes. Es decir, para que este gobierno abierto, este plan de gobierno abierto tenga éxito, nos tenemos que basar en dos ejes fundamentales. Por una parte, el de los empleados públicos, que van a ser los auténticos motores del cambio, y por otra parte, el de la ciudadanía, el de la sociedad civil en general, los riojanos y las riojanas que queremos que se impliquen en la elaboración, en la planificación y en la ejecución de esas políticas públicas.